Buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes en otro martes de rescate empresarial. Hoy tenemos dos temas más relajados. Uno es los lugares cool para hacer trámites. No sé de dónde lo sacó Manuel porque yo no he visto el primero. Y otro es, no se ríe. Y otro es, no le tengamos miedo a hacer publicidad. Realmente no le tengamos miedo a hacer publicidad. Todos podemos hacer publicidad, no importa el presupuesto grande o pequeño que haya. Se puede. Manuel, ¿ya andas por ahí? No, Manuel. A Hola Manuel a se le todos, ¿cómo están? y no lo veo todavía. Mientras tanto, Jaime, gusto en verte nuevamente con Buenas tardes, nosotros. ¿Qué tienes? ¿Qué les contamos mientras Manuel recoge la vajilla de temas importantes y por qué no debemos tenerle miedo a hacer publicidad? sí, pues lo que sucede es que empresarios pequeños, los que están empezando, los emprendedores, incluso los de tamaños ya medianos, yo no sé por qué suelen como sentir cierta adversidad como a creer que ellos pueden ser anunciantes igual que cualquier otra marca de ¿Sabes qué productos pensaba, qué que hay. pasaba también hace algún tiempo? Y creo que todavía está sucediendo. Y es que los clientes sienten que si hacen una negociación a través de una agencia, pierden plata y les sale muchísimo más caro. Eso Pero también de es. eso vamos a hablar en unos minutos porque Manuelito ya recogió la vajilla. Manuel, ¿ya recogiste la vajilla? ¿Ya todo está ok en tu mundo? Hola a todos. Luego de unos pequeños inconvenientes técnicos y de trípode, ya podemos empezar nuestra capacitación o charla de todos los martes. Veo que Jaime está con nosotros de nuevo. Bienvenido, Jaime. Qué bueno tenerte en este ambiente y en este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tengo una muy buena perspectiva de tu profesionalismo y tu capacidad de asesoramiento. Es impecable. Gracias, Manuel. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema un poco más fresco, luego de que en las 13 últimas presentaciones dice Dora que vamos a hablar de temas aburridos. Hoy les tengo unos temas mucho más light y muchísimo más útiles para no solo los gerentes, sino también los contadores, sus asistentes, sus auxiliares contables, secretarias, mensajeros y demás. Porque hoy vamos a hablar de un tema que mucha gente se pregunta, ¿dónde puedo realizar mis trámites de una manera mucho más sencilla, donde no haya tanta fila, donde el funcionario me haga buena cara? Y sobre todo donde no me toque usar una barriga falsa de embarazado para que me puedan atender rápidamente. Manuel, ¿en serio eso existe? Porque en mi concepto eso es de pronto en otro planeta, en este no lo he visto. Me Y si parece es así, buenísimo. bueno, te ganaste un más uno porque eso funcione y porque eso sea realidad. Existe realmente, y esto que no lo sepa mucha gente, ¿no? Porque no queremos que se congestionen estos lugares donde uno puede hacer los trámites casi que en 10 o en 20 minutos por mucho, y realmente los funcionarios apoyan muchísimo. Yo quiero darle una felicitación inmensa a los funcionarios de la DIAN, a los que tienen o están a cargo de la logística de la atención al cliente, porque en sus oficinas han mostrado claramente una rápida atención. Y sobre todo pareciera que estos funcionarios ahora están tomando capacitaciones de atención y servicio, porque ya no te tratan feo, ya por lo menos te hablan de una manera muy decente y sobre todo se están enfocando ahora en la orientación. A los funcionarios de la DIAN que nos están viendo en este momento, felicitaciones, están logrando tener algo de calidez en sus instalaciones. Y eso es muy importante porque cuando el contribuyente va a hacer algún tipo de requerimiento, va a hacer algún tipo de trámite, pues lo que menos espera es que lo traten muy mal o que le hagan mala cara o lo peor de todo, que no sepa el funcionario orientar a esta persona, y esto genera unas molestias bastante terribles. Señores, el solo hecho de que tengamos que ir a sus oficinas nos causa a ciertos empresarios pavor precisamente por las horas que demandan
estar haciendo un trámite. Por ejemplo, hablemos de las firmas digitales. Yo no sé ahorita si tú, en el momento en que sacaste tu firma digital, no tuviste que pasar 3 o 4 horas esperando a que te la expidieran. Es que pasa que yo firmo una autorización y normalmente no hago esta clase de filas, entonces no te podría decir. O sea que el que se aguanta el tiempo en la sala de la DIAN es el mensajero, la persona autorizada. Muy bien. Me está describiendo que quieren a lugares. Sé que los están pidiendo a gritos, pero aún no se los daré. Los haré esperar un poco más. ¿Por qué? Porque me parece importante resaltar la buena labor que están haciendo los funcionarios. Siempre hay quejas, siempre hay opiniones en contra de sus funciones, pero nunca hay una felicitación. Y este espacio lo quería tomar para poderlo hacer. Felicitaciones, señores asesores de la DIAN. Y voy a empezar con el primer sitio. El sitio más adecuado para que ustedes hoy en día puedan realizar trámites de RUT, de solicitud de facturación o numeración de facturación, adicionalmente también pueden hacer trámites de firma digital, queda ubicado en la calle, les voy a dar la dirección exacta, esta es la DIAN del Centro Internacional, está exactamente en la carrera 13, número 3121, oigan muy bien, carrera 13, número 3121, este sitio está recién remodelado, es nuevo, los funcionarios que están ahí fueron funcionarios de niveles de consulta bastante altos y que hoy la DIAN los tiene en servicio de contribuyentes. Es decir, estamos hablando con gente muy especializada en tramitología y en temas DIAN y esto nos ayuda a agilizar muchísimo nuestra labor. Vuelvo y repito, la DIAN de la calle 13, Centro Internacional, calle 13, número 3121. Cuando ustedes vayan allá van a encontrar a varios funcionarios que inclusive ya son amigos míos. Saludes a Diano, saludes a el señor Pedro, y ellos muy amablemente les van a orientar. Quiero aclarar un tema en cuanto a un trámite que se estaba haciendo y que ya había un poco de confusión entre los contribuyentes, y era llevar la certificación del banco o el extracto junto con un recibo público que no fuera el del teléfono. Estos son requisitos únicamente para sacar su firma digital y para actualizar su RUT. De resto, para nada más lo tienen que llevar. Esto me lo explicaron directamente los funcionarios porque habían muchas quejas por parte de los contribuyentes cuando nos decían o cuando les decían a ellos que definitivamente no podían llevar un recibo público o que el extracto de la cuenta no les había llegado. Ellos hacen esta aclaración y me parece conveniente mencionárselas a ustedes que para este tipo de trámites solamente se requieren el extracto y también se requiere el servicio público que no sea el teléfono, solamente para firma digital y para actualizaciones de la RUT. Vayan al Centro Internacional, está desde las 7 de la mañana abierto hasta las 5 de la tarde. Tienen parqueadero abierto al público, ahí pueden guardar su carro sin ningún problema, tienen que pagar obviamente, pero les queda muy fácil dejar su carro ahí. Interesante, tienen que acordarse de algo muy, muy especial, y es que si ustedes madrugan les va a ir muy bien, simplemente llegan, hay una persona que les va a hacer la verificación de los requisitos, previamente les va a mostrar qué formularios adicionales deben llenar en el caso de la resolución de facturación y posteriormente les van a dar turno. Por mi experiencia, cuando estoy acompañando a un cliente, básicamente se pide el turno y enseguida el televisor te está mostrando que te toca el turno. Por lo tanto, es absolutamente ágil. Y si te llegas a sentar en algún momento en la sala, hay algo impresionante que ojalá todas las entidades públicas aplicaran, te dan aromática, tinto o agua. Esto es algo bastante grande, un avance grande, entonces felicitaciones al señor director de la DIAN, porque estaba esforzándose para que los contribuyentes lo visitemos y podamos cumplir con nuestros trámites. Eso finalmente, finalmente entendieron que nosotros somos clientes.
porque somos quienes damos dinero. Además, financiamos los sueldos y el agua aromática, entonces por fin veo parte de los impuestos en un tinto, eso está excelente. A mí me gustó mucho la atención y por eso la recomiendo, por favor, usuarios, no vayamos a congestionar esa sucursal, se los pido. Es la única sucursal donde tú puedes mover fácilmente y que está de manera central. Ahora vamos a hablar de otro tipo de trámite, la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio durante muy buen tiempo ha estado funcionando de una manera correcta. Casi que sus funcionarios son dirigentes, digo casi, porque hay muchos funcionarios, sobre todo el personal nuevo, que le hace falta un poco de capacitación para poder orientar. Señores, Cámara de Comercio, en la Cámara de Comercio de Palo Quemado, no la estoy refiriendo como buen sitio para trámite, quiero hacer un acto de protesta a través de este espacio que tenemos. Allí en esta Cámara de Comercio te ponen a hacer los trámites en el segundo piso, donde los funcionarios deben sellarte la documentación, y luego bajas a las cajas a pagar. Pero, oh sorpresa, que a los funcionarios del segundo piso muchas veces se les olvida poner su sello y su firma, y cuando después de hacer una fila de 3-2 horas, te dice el cajero: señor, el funcionario del segundo piso debió haber sellado tus documentos, y tú dices, no. Miércoles, ¿qué voy a hacer? Entonces tengo que volver a subir. Esperanzado en que la humanidad tiene una lógica normal, se supondría que si el funcionario vio mi cara, firmó algún papel o me lo chulió, se va a acordar de mí, ¿cierto? Han pasado no más de 1 o 2 horas, pero es impresionante, se lo olvida absolutamente rápido y te dicen: ah, no señor, yo no me acuerdo que para que usted vino, no me acuerdo que le haya revisado, baje al primer piso y pida nuevamente su turno. Entonces, Cámara de Comercio y funcionarios de la Cámara de Comercio de Palo Quemado, por favor, tengan un poco más de memoria y compasión con sus contribuyentes. Pero como no todo es igual, y hay algún sitio que rompe la regla, la Cámara de Comercio que les voy a mencionar queda un poco lejos de muchos de nosotros, pero es importante resaltar la agilidad con que uno es atendido. Ustedes se van por toda la carrera 68, la avenida carrera 68, y van a ubicar la calle 30. Entonces, vamos a decir, avenida carrera 68, número 3015 sur. Repito, avenida carrera 68, número 3015 sur. Están abiertos desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Esta es una Cámara de Comercio que por su ubicación resulta un poco complejo a veces llegar. Pero en esta Cámara de Comercio tú puedes hacer un trámite perfectamente que en las demás te toma 1 hora en 10 minutos. Los funcionarios son igual que en todas, pero la buena gestión que han hecho en cuanto a la agilidad que tienen para poder procesar la información es bastante, y básicamente que no te demorarías más de 1/2 hora, 1 hora haciendo un trámite. Entonces, señores, Cámara de Comercio de la sucursal de Kennedy, que así se llama, pues ahí les estamos enviando más gente para que las puedan atender de una manera fácil y amena. Ojalá la Cámara de Comercio ahora de Coca-Cola, Tinto, Sprite y demás, porque la Diana se está ganando. Bueno, otro tema que les quiero mencionar es las consultas que hacen los funcionarios del Banco de la República. Esto sí es la panacea. Ir al Banco de la República es absolutamente fantástico. Es como cuando tú vas a Disney y ves a Mickey Mouse en persona. Así se siente ir a consultar en el Banco de la República. Señores empresarios que manejan dólares y cambios, por favor, acérquense a esas oficinas. Son absolutamente rápidas, quedan ubicadas en la calle séptima, perdón, en la carrera séptima con Avenida Jiménez. Allá te van a atender dos caballeros expertos. Óigame bien, expertos en cambios, y te van a solucionar perfectamente cualquier tipo de inconveniente que tengas con el ingreso o la salida de divisas del país. Importantísimo, la atención es personalizada. Llevas el caso, y aunque ellos no están obligados a responder casos particulares, casi que lo único que les hace falta es llenarte los formularios cambiarios. Es lo único que les hace falta, el resto te informan absolutamente todo. Entonces es ahí cuando yo digo,
que los empresarios y mis colegas a veces no nos tomamos el tiempo de asistir o ir a ese tipo de oficinas y cometemos errores gravísimos en cuanto al manejo de las divisas. Esta mañana recibí un email de un cliente donde lo estaban sancionando por no manejar divisas de la manera correcta, y yo quiero decirles, y aprovecho el espacio para comentarles, no escatimen en inversión en asesores y consultores expertos en ciertos temas, porque realmente por lo menos la parte de cambios internacionales es bastante fuerte el nivel sancionatorio. Entonces miren, tenemos una oficina donde hay dos personas que están dispuestas a ayudarles a ustedes en cualquier cosa, en cualquier tema. Hay que aprovecharlos, hay que darles un buen uso a este tipo de oficinas y sobre todo aplaudir el buen servicio que tenemos allí. Estos son los lugares básicamente donde los trámites se pueden hacer más rápidamente. Como ustedes ven, son pocos los lugares donde se pueden hacer las cosas fácil, sin temor a que tengas que tener una máscara de oxígeno para poder respirar dentro de la multitud. Pero, pues estos sitios realmente son agradables de ir. Al frente de la DIAN del Centro Internacional, una cafetería. No quiero hacerle publicidad, no soy dueño de esa cafetería, no soy socio, pero realmente es rico ir a este sitio precisamente porque encuentra las cosas cercanas. Eso sería todo por hoy, queridos amigos míos. No les puedo, desafortunadamente, dar mayor información sobre lugares donde los traten bien, donde los consientan como se merecen. Espero que los pocos que les di les sean útiles y ustedes los puedan disfrutar como los contadores y los gerentes que no tenemos mensajero como ahora. Tenemos que hacer los procesos directamente. Quiero aclarar algo para ya despedirme, para que Dora siga con Jaime, y es que ahora las radicaciones de los beneficios de la ley 1429, los que están acogidos saben a qué me estoy refiriendo, es una carta que ustedes deben mandar a la DIAN en marzo y antes de diciembre 31 del correspondiente año, para tener los beneficios vigentes de la ley 1429, ya no se radican en el piso 11 de la DIAN del Museo del Oro. Ahora se deben radicar en la recepción directamente como cualquier tipo de correspondencia que ustedes querían suministrar. Bueno, Dorita, espero que haya sido muy clara mi información el día de hoy. Como lo dije, es algo muy, muy relajada. No quería seguir hablando de impuestos y de sanciones, entonces espero que lo hayan disfrutado mucho. Manuel, sí. Muchas gracias, tienes toda la razón, es la primera vez que no hablaste de temas aburridos, que no hablaste de todo lo que hay que pagar mensualmente, de las sanciones, de nada, o sea, nada, hoy todo fue felicidad. Hoy, por el contrario, nos diste datos claves. Confieso que no tenía la más remota idea que, por ejemplo, en el Centro Internacional quedara un sitio de la DIAN. Lo de la Cámara de Comercio, bueno, hay que ver qué tanto nos demoramos en desplazarnos hasta allá, pero si nos tratan con afecto y rápido, vale mucho la pena. Lo del Banco de la República también, súper claro y muy importante lo de las divisas. Hay compañías que hacen inversiones desde otros países para sus empresas acá y de pronto no tienen muy en cuenta ese punto y es muy, muy importante para evitar problemas futuros. Muchísimas gracias, Manuel, por tu participación. Si hay preguntas, algún dato adicional que quieran que nos diga Manuel, ¿dónde venden, no sé, el mejor chocolate de Bogotá o cosas como esas? Manuel, mientras tanto, entonces Jaime, estábamos hablando de por qué algunos empresarios le tienen cierto miedo a empezar a invertir en publicidad. Y hablábamos de la otra parte, es de los empresarios que ya invierten, tienen cierto miedo en tener una agencia aliada porque su sentimiento es que les sale más costosa la publicidad, porque ustedes, las agencias, yo no, ustedes se quedan con parte del dinero porque todo lo hacen más caro. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues primero comentarle a los empresarios que están comenzando a ser anunciantes que básicamente el temor tiene que ver mucho con dinero, con la gente, los empresarios como que al principio no saben
de dónde sacar el dinero para invertir en publicidad. Entonces les da temor y pues todo lo que tú acabas de decir lo completa, ¿no? Les parece que puede ser muy, muy costoso. Entonces, lo que quiero decirles hoy en este programa es que, número uno, organicen bien la parte de los ingresos por ventas de sus productos. De ahí es que tiene que salir el dinero para hacer inversión publicitaria. Y tengan conciencia de que no es necesario empezar a ser anunciante con unos montos elevadísimos de presupuesto. Cada cosa va en su medida. Y recuerdo algunos clientes que creían, estaban desesperados porque querían empezar a anunciar y llamaban a los medios para que mandaran sus ejecutivos y no los atendían porque eran pequeños. Entonces, lo que tienen que hacer es sencillamente recurrir a una agencia de publicidad justamente. La agencia lo que hace es abrirles el camino y mostrarles el camino correcto para que puedan entrar al mundo de los anunciantes optimizando sus presupuestos y obviamente optimizando los resultados de lo que vayan a hacer como anunciantes. Entonces, lo primero, organizar de dónde va a salir el recurso para que no les duela sacar dinero para empezar a anunciar, y dos, dejarse asesorar profesionalmente de una agencia para que la agencia los contacte con el mundo de los medios, con el mundo de las estrategias, de las prácticas publicitarias. Lo que tú dices es bien importante, y de hecho esta semana tuvimos conversación con un cliente, nos decía: yo he hecho publicidad en dinero, saqué un aviso en prensa. Y le preguntamos: ok, ¿cuántas veces hizo publicidad en esta revista? Nos decía: una. Entonces, pues, lo que le decíamos con mucha tristeza es, ese dinerito se perdió, porque si no hay un presupuesto establecido para tener una campaña de unos 6 meses en medios como estos, no vale la pena. Una revista tiene una circulación de 15 días, entonces son 6, 7, 8 millones que duran exactamente 15 días. Manuel, ya te doy la palabra, veo que estás levantando sí. La mano o un dedito. Entonces, eso es algo muy importante que deben tener en cuenta los empresarios. No vayan directamente a los medios. Hagan una estrategia comercial, hagan una campaña publicitaria, que cada pauta que hagan obedezca a una estrategia. Esto es un tema bastante largo, pero es como un consejo inicial. Publicidad en internet, por ejemplo, es muy usual que le digan al sobrino que se la pasa en Facebook: usted qué sabe de eso, hágame aquí una estrategia. Y dejan la reputación de su compañía en manos de una persona, aparte de que no es un equipo, es una persona que de pronto no tiene el mayor conocimiento y sobre todo que no va a hacer la publicidad basado en una estrategia de marketing. Entonces, ese es como el consejo básico: uno, que no le tenga miedo a la publicidad, porque se puede hacer. Ahora, lo que tú decías, no necesitamos hacer publicidad en medios masivos si no hay un presupuesto. Lo que una agencia hace es exactamente eso, es revisar el presupuesto que tienen y con base en el presupuesto aconsejar los medios que hagan que cumpla con sus objetivos. Hay algo que pronto ustedes han escuchado, que es marketing de guerrilla, y eso es exactamente hacer una publicidad efectiva con poco presupuesto. Muy creativa, sí, ahí es donde la agencia entra a jugar parte, sí, haciendo avisos muy, muy creativos que no nos cuesten tanto y que sí lleguen al perfil que estamos buscando. Manuel, cuéntame, ¿cuál era tu inquietud? No, más que la inquietud es un comentario. A mis queridos colegas financieros, administradores, gerentes generales y demás, lo que Dora está mencionando es absolutamente dañino para el flujo de caja de una empresa. El hecho de que ustedes tengan unos presupuestos ya estipulados para poder utilizarlos en los medios de comunicación o en pautas o en publicidad y son usados o pagados a personal que no tiene la capacitación suficiente, o hablemoslo claro,
no tiene los contactos suficientes para poder tener un rendimiento óptimo en el campo de la publicidad, es prácticamente coger su dinero y botarlo a la caneca de basura. Por eso es que en este momento tenemos que tener un poco más de visión general de lo que es la publicidad, y gracias a estos temas que hemos venido tocando estos meses, hemos podido entenderlo de una manera más sencilla y sobre todo eficiente qué es la publicidad que realmente te genera ingresos. No podemos tener asesores que nos estén pasando un costo fijo mensual y que simplemente los resultados no se vean, y esto claramente tiene que ser medido de una forma muy estricta para poder entender que la publicidad no es un gasto, que el mercadeo no es un gasto, sino que si yo lo direcciono de una manera correcta y eficiente hacia los profesionales y hacia las empresas que realmente saben del tema, voy a tener unos beneficios contables, económicos, inclusive tributarios, muy buenos, que me van a hacer que la rentabilidad de la empresa crezca. ¿Y quién no quiere que su empresa sea más rentable? Sí. Manuel, sí, tienes toda la razón, y de hecho, señores financieros, háganse invitar a los comités de publicidad, porque es bien importante que participen y que estén conscientes de en qué se va a invertir el dinero de las compañías. Se desperdicia mucho dinero en publicidad mal enfocada, mucho, mucho dinero. Realmente, yo no creo que haya estadística el año de cuánto dinero se desperdicia en publicidad que no es efectiva. Pero sí que de un 10%, el 60% de la publicidad que se hace no cumple con los cometidos establecidos. Así que planéenlo bien, asesórense muy bien, busquen una agencia de publicidad, no les sale más costoso. De hecho, nosotros tenemos un formato de negociación, y es que nosotros negociamos con los medios, conseguimos los mayores descuentos y se los trasladamos al cliente para que el cliente pague directamente al medio. No somos intermediarios en el pago, precisamente para que no salga costoso, sino que por el contrario salga muy económica la publicidad y realmente sea muy efectiva. Y una cosa, las agencias tienen la capacidad de medir los resultados, y hoy en día es muy, muy fácil hacer indicadores de gestión que permitan ir mirando cómo van las inversiones publicitarias versus los resultados de las estrategias y de las acciones que se están haciendo, para que el empresario esté tranquilo y esté cómodo y no se sienta como empolatado, perdido con la plata que están invirtiendo, y además permitiría corregir a tiempo en caso de que alguna de las estrategias haya fallado o esté fallando. Entonces, todo eso son garantías que las agencias podemos darle a los nuevos anunciantes para que se conviertan en inversores de publicidad tranquilos, cómodos. Y si hablamos de Internet, por ejemplo, Internet es 100% medible, 100%. En Internet podemos saber desde cuánto vamos a gastar y qué vamos a obtener por ese valor que estamos gastando. Cuántas personas vieron el anuncio, cuántas personas le dieron clic y cuántos de estos clics convirtieron. Así que 100% medible, nada se desperdicia. Es el enfoque de la publicidad realmente a lo que vayamos a ver. Y como punto final a este tema, nosotros tenemos un dogma de fe aquí, y es que la publicidad no solo debe ser creativa, sino que debe ser efectiva. Muy lindo ganar premios con publicidad, pero muy lindo que esta publicidad realmente genere recursos, genere ingresos, genere ventas a los clientes. Entonces, nuestra publicidad siempre debe ser efectiva, no solamente creativa. Muchísimas gracias por estar con nosotros otro martes de Rescate Empresarial. Nos vamos a ver la próxima semana, el 26 de mayo. La próxima semana les cuento qué pasa el 26 de mayo. Por ahora, muchísimas gracias, Manuel, recuérdanos tu mail. Para despedirme quisiera comentar que el programa de hoy fue algo apocalíptico, realmente. Primero hablamos de cosas acartonadas y segundo, los contadores hablando de publicidad y los publicistas hablando de indicadores financieros. ¿Eso es un aplauso? Por favor. Un aplauso. Bueno, interesante. Este tipo de programas, sobre todo, se hacen para que se pueda ver
que áreas que por siglos, años y tendencias nunca habían sido posible unir en un trabajo conjunto, realmente cuando se hace en pro de la eficiencia de una compañía, se logra fusionar muy bien el mercadeo con las finanzas y no somos áreas ajenas, no somos áreas separadas, realmente todos trabajamos en conjunto en una sinergia y pues qué rico que ustedes le saquen provecho realmente a estas charlas que tenemos los martes. Mi mail, gerencia@ayemasesoriasempresariales.com y nos veremos el próximo martes. Gracias, Manuel. Hasta dentro de 8 días. ¿Y el mail de Nacer, Jaime? comunicaciones@nacerpublicidad.org. Nacer con ese. A ese mail nos pueden escribir. Ya nos han escrito las personas que nos han escrito, saben que les hemos contestado. Hay algunas campañas que ya se están gestando gracias a estos mails. Estamos muy, muy atentos de escribirles cuanto antes. Si nos demoramos un poquito, ténganos paciencia, que tenemos realmente muchos correos últimamente, pero más de un día no nos demoramos en contestarles. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días y recuerden que la publicidad no solamente es creativa, también debe ser efectiva. Hasta dentro de 8 días.